Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you, Jonathan? Fine. That's great. Is it raining by the place where you live, Jonathan? Es Don Acatepeque. Is it raining? Está lloviendo, sí. That's interesting. Yeah, because here it's raining hard. Ahorita ya está calmado, pero está bastante fuerte. Oh, igual acá ha estado lloviendo bastante fuerte. Yeah, but se está calmando un poco. That's great. Hi, Joanny. You there? Hi, teacher. How are you? Fine, you? I'm great. I'm great. Is it raining in there, Joanny? Yes. So basically, interesting. It's basically raining in the whole country. That's good. That's great. Yeah. How about you, Stephanie? Is it raining there? Or no? Más o menos. So-so? But at least it's like kind of raining something. That's great. All right, perfect. So we got, let's see, 2 and 4. Hi, Stephanie. Hi, teacher. How are you, Stephanie? Hello? Good? No escuché. Is it raining there, Stephanie? Really? Yeah, cause here in San Miguel it's like kind of raining. Espero no llueva más fuerte porque si no. Se va la luz. Yeah, that's the first thing. Esa es la desventaja de esta zona acá. Nomás comienza a llover súper fuerte. Adiós, energía. And I don't know why that happens. Y cuando no se va a veces la energía, se va el internet. Pero mejor, teacher, descansa. The thing is that we had to move on with classes. Igual tendríamos que poner, descansamos, dice Stephanie. Don't worry. Like, time flies a lot. I mean, really fast. El tiempo, estas 2 horas son bien, bien cortitas. No sé ustedes, pero yo las siento bastante cortas. Un poquito. Dependiendo. Si estamos muy cansados, sí. Las sentimos eternas. Ah, yeah, that's true. Depends on the day. Es cierto, depende de cómo les ha ido en el día. Yeah, that's true. All right. So, officially, good evening. Good evening, everybody. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces. Voy a pasar asistencia. And then we're going to start with the topics that we got for today. Ahora tenemos un tema bastante interesante. Vamos a dejar de lado un poco el uso del presente simple en cuanto a las just no questions. Y vamos a tener otro par de temas ahí un tanto interesantes. Okay. Let's see. Let's start. Amilcar Gustavo. Amilcar Gustavo. Ah, yeah, it's connecting the audio. Mira. Okay. A second. Oh, yeah. All right. Ana Claribel. No, not here yet. Neither Ana Maria. Carlos Ernesto. No here. But Stephanie Janet. Present. Okay. Excellent. Fátima Alejandra. Hey, Fátima, not here. Jonathan Alexander. Okay, Amilcar. Present. Okay, perfect. José Ernesto, no here. Carla Benazir. Present. Okay, very good. Natalie Vanessa. Presente. Justo a tiempo, right, Natalie? Siempre justo a tiempo.
Exacto. Ok. All right, great. Nubia Zulema. Yeah, Nubia is not here. Romeo Alexis is not here. Rosa del Carmen. Present. All right. Very good, Rosa. Hey, Rosa, do you iron your hair? Or is it like that? Perdón? Do you iron your hair? Or is it like that? Así es. Really? It looks good. All right. Very nice. No, es que se ve como que si todo el tiempo lo mantuviese planchado, pero es, hay ciertos cabellos que así son. No, de hecho, mi pelo es, después de que me lo corté, se me hizo un poco liso, pero sí, ahorita lo ando planchado. Ajá, ok. It looks great. Let's see, Roxana Yesenia, no here. Or Stephanie Adeline. Present. Okay, perfect. Stephanie Lisette. Okay, she hasn't got here. Teresa is not here. Vidal Antonio. No here, right. William Alberto. No here. And the last one, Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. Nubia, are you there? Ah, okay. Yes, teacher. Ah, okay. Present. Ahorita la pongo en la lista entonces. Ya le había puesto en asistencia. Uy, ¿por qué? Pues no había, no se había conectado. Y que estaba, pero tenía problemas. Estaba lenta la señal, pero ya. Ah, okay, all right, perfect. Ya está un poco mala la señal, igual acá. Ya estaba viviendo bastante. Yo creo que por la lluvia. Ajá. Una pregunta, ¿y con qué compañía tiene usted su servicio de internet? ¿Cómo fue? ¿Con qué compañía tiene usted su servicio de internet? ¿Con Claro? No. Ah, no. Es otra proveedora. No. Es un servicio de internet por satelital, por antena. Ah, ok. Sí. No, es que lo que pasa es que Claro ha estado dando bastantes problemas, por eso le mencionaba, porque la semana pasada a mí me dio bastantes problemas. Ya hoy fue como que ya más estable hoy últimamente. No, acá los que tienen alrededor Tigo y Claro, nomás comienza medio nortear. Adiós, internet. That's weird. But anyways, let's start with today's class. Like, ¿me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Yes. Yeah. All right, perfect. So, welcome to the video conference 11. Ooh, that's good. So, 9 more video conferences and we are finished with this module. So, the topic for tonight, it's going to be information questions and answers, right? Ahora vamos a ver un tanto, digamos, un poco más sobre cómo formular preguntas, ¿ok? Informativas. Si recordamos, la semana pasada, básicamente, estuvimos hablando sobre el uso del presente simple, affirmative and negative statements, and yes, no questions. Preguntas con las cuales solo podíamos responder yes or not. Ok, ahora bien, ahora vamos a agregar un poco más de información a ese tipo de preguntas. You will see, it's gonna be kind of easy. We got to do some practices. So, let's start. Recordemos, cualquier cosa que no vaya quedando del todo claro, turn on your microphone and let me know, please. So, we're gonna start with the class agenda. Vamos a ver los puntos un tanto más importantes de esta videoconferencia. We're going to start with a short review from last week's topics. Vamos a comenzar con algunos temas que hemos estado viendo la semana pasada, básicamente, y cubriendo también el día de ayer, right? Then we're going to start vocabulary related to different departments in a company. Vamos a ver parte del vocabulario, okay, que se relaciona con los diferentes departamentos dentro de una compañía.
Okay, that, by the way, that vocabulary, do you have it on your manual? Por cierto, este vocabulario lo tenemos en el manual para los que ya lo tienen impreso. Then we're going to have an introduction to W's questions. Luego vamos a comenzar la introducción a un tema bastante importante que se llama, o básicamente que es incluido dentro de la estructura para formular preguntas, y se llaman WH questions. That's going to be like kind of interesting what we are going to be doing tonight. Va a ser bastante interesante lo que vamos a estar practicando esta noche. Okay, and then we're going to practice information questions and answers. Luego vamos a hacer una práctica. Okay, that's going to be kind of interesting. Va a ser bastante interesante. Okay, so básicamente en eso está basado esta videoconferencia. So, let's start. Vamos a comenzar entonces. And then we're going to start activity. La práctica que les había mencionado. Okay, let's start. Short review from last class. Okay, I'm going to start with a question. Voy a comenzar con una, okay, con una pregunta. What do you remember from last class, people? Tell me, what were we doing yesterday? Or what did we do yesterday? Any volunteer? I need some volunteers. I practiced the... Ajá, novia. I practiced the question. Use the do, does. Ah, okay, very good. Question first and third person. Ah, okay, very good. Yeah, we were practicing questions in first and third person. Also, we were doing, we were asking questions in plural. Right, very great. Any other volunteer? ¿Algún otro voluntario? También este el affirmative and negative statement using. Okay. All right, very good, Stephanie. Good, Stephanie, escoge uno de sus compañeras. Help me out choosing, give me a name for your classmates. Yo. Yes, you. Stephanie. Which is Stephanie? We got Stephanie Adeline and we got Stephanie Rute. This is trampa. Porque no sé si Porque no sé si Mrs. Urrutia is there. Hey, Stephanie. Urrutia, are you there? Yes. You see, I don't see you. I cannot assure if you're there. Turn on your camera. Ah, you see? Very different. Okay, very good. Ahora sí. Ahora sí la podemos atacar con preguntas. Which is Stephanie? ¿Stephanie Rutia o Stephanie Adeline? Dijo Stephanie Adeline, dijo al principio. Sí. No, 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 aguántese, Rutia, aguántese. Sí, no, no, no. Janet, which is Stephanie? Sí. ¿Cuál es Stephanie? Ay, Dios mío. Mention one name. Stephanie. Cualquiera de las dos. Ah, ¿cómo es? Deme un número del 1 al 5. Ay, Dios mío. 4. All right. 1, 2, 3, 4. Urrutia. Ay, no. Siempre te toca, ya viste. All right, Mrs. Urrutia. Can you give me an example of a negative statement using third person? An example using negative statement, third person. She sends text message. Ah. ¿Así? Yo voy a preguntar. No, 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 no. Un ejemplo de una oración negativa en tercera persona. Le estoy preguntando. Bye. A Stephanie Rutia. Ah. Yes, yes. Ya, hago la pregunta y se la contesta en negativo. No, no question, no question. Example, negative statement, oración negativa. That's no question.
Ok, le voy a dar una pequeña clave. Generalmente en oraciones negativas, en negative statements, si es en third person, utilizamos el does plus not. Uh-huh. Ajá, now. Déjeme formularlo. Un ejemplo. Ajá, Stephanie. Ok, mientras lo pienso, Stephanie, Stephanie Adelin. No se me va a salvar, Stephanie. Ok. I want you to give me a positive statement in third person. An example. Third person? Yes, third person. Okay. She watches TV at night. Okay, she watches TV at night. Very good, Stephanie. Now, Stephanie Rutia, make that sentence negative. Haga esa oración negativa. She doesn't watch TV. Repeat the example. She doesn't watch TV. Watch TV. Watch TV, exactly. With no ES, remember. Ahí ya no llevamos ES en el verbo, solo es watch. En cambio, en la positiva, sí, sería watches. Very good. Uh-huh. So, remember, she doesn't watch TV, okay? At night, if I'm not mistaken, she was mentioning. All right, very good. Recordemos, el doesn't es para las oraciones negativas en tercera persona. Don't es para primeras personas, segundas personas o plurales. Example. I don't play basketball. That's first person, okay? I don't play basketball. So that's a negative statement, first person. Another example is like, supongamos que estoy hablando con Jonathan y le diga, Jonathan, you don't work every night. You don't work every night. So you see, en ese caso, segunda persona, okay? Second person. That's why I use don't. Jonathan, si tuviese que darme una oración en plural, negativa, how it would be? Give me an example, Jonathan. En negativa, plural, sería, we don't make breakfast. Okay, very good. We don't make breakfast. That's great. All right, Amilcar, can you please ask a question in third person? In third person. Yeah, an example using third person. The question, I'm sorry. Yes, question. Okay. Does she play basketball? Does she watch the car? Can you repeat the question, please? I didn't listen. Does she watch the car every Sunday? Okay, does she watch the car every Sunday? Natalie, I want you to answer that question in negative. ¿Una pregunta en negativo? No, responda a esa pregunta que hizo Amilcar de manera negativa. Ah, pues que me la repita porque no escuché bien. Okay, Amilcar, repeat that question. Does she watch the car every Sunday? No, she doesn't. Ah, okay, very good. No, she doesn't. Excellent. So that's basically a little bit of what we were doing during last week, right? Now, let's see, Carla. Answer this question for me, Carla. What do you do every weekend? Mention just two activities that you do every weekend. Me repite, por favor. Okay. What do you do every weekend? Quiero que me responda esa pregunta que le aparece en su pantalla. Mencióneme dos actividades que usted hace durante el fin de semana. What do you do every weekend? Okay. I get up
8 a.m. Uh-huh. At 8 a.m. Yes. I play soccer with friends. With friends, okay, very good. Very good. Remember, recordemos, en este caso, cuando alguien les pregunte, hey, what do you do? Y les mencione, por ejemplo, every day, every weekend, o un día en específico, generalmente está preguntando sobre las actividades rutinarias que nosotros solemos hacer, ¿ok? Every day, a repeated action, ¿ok? Una actividad repetida. That's what it talks about, ¿ok? No se vayan a confundir, no se vayan a confundir con esta pregunta. Look, what do you do for a living? A esa que les acabo de mandar al chat. What do you do for a living? Esa pregunta se refiere a qué nos dedicamos. ¿Ok? Cuando escuchen ustedes esa pregunta, hey, what do you do for a living? For example, supongamos que uno de ustedes me pregunta, hey, Juan, what do you do for a living? Yo le puedo responder, I am a teacher. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa pregunta es, ¿a qué te dedicas? Eso significa, ¿ok? What do you do for a living? ¿A qué te dedicas? Remember that. All right. Let's continue with the main topic that we are going to have for tonight. Then. Okay. Let's see. Someone that has not already participated. Let's see. Fátima. Fátima is going to answer this question. All right, Fátima. What does she do every Monday? And by she, I might be talking about, let's see here, Rosa del Carmen. Supongamos, Fátima, que estamos hablando sobre Rosa del Carmen. Y yo le pregunte, what does she do? Okay, what does she do every Monday? Mencióneme dos actividades, Fátima. ¿Qué probablemente Rosa del Carmen haga? She brushes her teeth. Okay. And she wake up at 5 a.m. All right, perfect. Very good. Yes, ahí lo que echamos en cuenta o tomamos en cuenta es el uso correcto del verbo. Recordemos, en la gran mayoría de verbos le colocamos S, okay, a excepción de las reglas especiales que pues ya hemos estado oyendo en varias ocasiones. All right, very good. Now, let's move on to the main topic for tonight. Vocabulary practice, okay? Vuelvo y repito, este vocabulario que vamos a estar viendo acá es el vocabulario que tenemos en nuestro manual al principio o en la página primera de la unidad 3, okay? From unit number 3. So this is vocabulary practice. Amilcar, read, please. Read the word and the definition. But read it from here, Amilcar, because in there, the definition is like disorganized. Then you're gonna have an activity to organize that. Okay. Yeah, great. Production, and then the what does that department do? But that's the thing. Production control and supervise the production, workspace, and inventory. Inventory. Okay, thank you. So basically what it says in here, Departamento de Producción, that's what it means, like production. And it says, control and supervise the production, workforce, and inventory. Okay, so basically that's the definition of this department. Control y supervisa la producción, la fuerza de producción, okay, y los inventarios. That's what it talks about, okay? That's production about. So basically, eso es lo que se maneja en ese departamento, okay? Basically, that's what it is, that's the job in there. Oh, let's see who can help me out with this. Rosa del Carmen, read
the where and definition. ¿Cómo se pronuncia? Research and development. Research and development. Mm-hmm. Developing new or improve existing products or process. Ah, okay. Very good. So, este es el departamento de investigación y desarrollo. That's what it means, all right? Research, like that's investigación, or investigar. And development means desarrollo. It says develop and design new or improve existing products or processes. Okay. Desarrolla, diseña nuevos productos o productos ya existentes o procesos. Okay. That's research and development. Then we got the purchases department. Ana Garcia, help me a reading, please. Purchasing, no sé si. Okay, okay. Buy and acquire. Repeat. Ana. Raw materials. Raw materials. Uh-huh. Raw materials. Production. Production. Mm-hmm. Equipment. Equipment. Etc. Etc. For the use. For the use. The, uh-huh. Of the. Of the or. Organization. Organization. Okay. Very good, Ana. Thank you. Yes. This is the purchasing department, departamento de compras. Purchasing means compras, okay? It says, buy and acquire raw material, production equipment, etc. For the use of the organization, okay? Buy and acquire raw material. Have you ever seen this word before? ¿Alguna vez habían visto esta palabra antes? Raw material. No. Raw material means that raw is like compras en bruto. Raw is like cuando un material no está procesado. Okay, that is raw. Será como la materia prima. Exactly. Basically, that's a raw material, like materia prima en este caso. Okay, algo que no está procesado. That's what it means. Okay. So buy and acquire raw materials, production equipment, equipos de producción, etc. For the use of the organization, para el uso de la organización. Okay, that's purchasing. All right, now we got the marketing department. And I want the help of Joanny to read. Research. Research. Research and indefinite. What? Customers. Customers. Want. Want and need at the right place. At the right place. Place. Okay, very good. Thank you, Joanny. Okay, this is the marketing department. It says, research and identify what customer wants and need at the right place. Okay, investiga e identifica lo que los clientes, customers, significa clientes. Okay, customers want lo que los clientes quieren and need y necesitan at the right place, en el lugar adecuado o el lugar correcto. Okay, that's what it means. All right, from here, do we have any questions hasta ahora con respecto a esta, a este vocabulario relacionado a los departamentos de una empresa? ¿Tenemos alguna pregunta? A word that probably we do not understand, alguna palabra que no comprendamos del todo. Yo no le escuché qué quiere decir. ¿Cuál?
Acquire significa adquirir. Es un verbo, significa adquirir. Ah. Yes. Acquire. Okay. Yes. Any other word? ¿Alguna otra palabra? ¿Qué dijo que significaba purchasing? Purchasing. Compras. Okay. Yeah, compras. That's another way to say buy, right? Buy es comprar, el verbo, okay? Purchase or purchasing es compras. That's different. Ahí es el nombre. All right. Very good. If we don't have any other question, let's move on. Okay, human resources management or department. Okay. Let's see. William, are you there? Human resource management. Okay. Continue reading. Recruit. Uh-huh. Select and train a new employee. Employees, uh-huh. Employees for the right job in the company. Okay, very good. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Recluta, selecciona, y entrena, okay, nuevos trabajadores para el trabajo apropiado en la empresa o compañía. Entonces, ¿a qué departamento nos estamos refiriendo? Recursos humanos, exactly. That's human resources management. All human resources department. That's the same. Es lo mismo en este caso, okay? Okay, excellent. Let's continue. Okay, now accounting and finance. This is accounting and finance. Let's see who can help me out with this. Someone that has not participated. Okay, Janet, help me out, please. Okay. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Ah, okay, very good. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay, this is accounting and finance, departamento de finanzas, por así decirlo. Exactly. When talking about money, keep the financial record, just mantiene el récord financiero of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay, el récord de transacciones, okay, que cubre básicamente los entradas y salidas. Cuando hablamos de inflows and outflows, son inflows, entradas, outflows, salidas. Pero ¿de qué hablamos? About money. Okay. Eso, teacher, una pregunta. Estos son los lo que le llamamos activos y pasivos. No. ¿Será el mismo significado? No. Cuando se refiere a activos y pasivos, I guess you're talking about money that comes and money that goes out. Porque ahí sí ya me agarró en curva. Ahí sí. Activos y pasivos, I don't know anything. Lo que sí le puedo decir es que sí están relacionados porque los inflows es el dinero que entra. Money that comes to the company. Outflows es el dinero que se invierte, que sale. Okay. 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 Supongo que eso desea. Activos y pasivos. I'm not really into this. For real. Yes. Okay, let's continue. All right, give me a second. Okay, yeah, this is part of the vocabulary that we got in the manual. Como les decía, este vocabulario lo tienen en la primera página de la unidad 3 de su manual, okay? It goes there, and you will find that vocabulary. Ahí tienen la definición, al igual que el vocabulario.
Lo que pasa es que ahí aparece desordenado, ¿ok? Lo que van a hacer ustedes ahí es organizarlo, ¿ok? Dos things. Pero acá ya se los estoy dando así, ya de una manera un tanto organizada para que vayamos conociendo qué significa cada uno de esos departamentos, ¿ok? La función que hay en cada uno de ellos. The definition, basically. Entonces, cuando vayamos a la práctica, vamos a colocar esos de manera ya ordenada. Okay. Ahora nada más los puse así para que los vayamos conociendo. Ok, now, let's move on. Information questions. Ahora sí vamos a entrar a la parte de gramática. What it really matters. Lo que realmente importa. Ahora bien. For this type of questions, les va a parecer un tanto similar a la estructura que hemos venido practicando la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia de las yes, no questions con information questions? Que acá incluimos una palabrita al principio de cada pregunta. ¿Qué hace la diferencia? Para que acá ya no contestemos con yes or not. Okay, sino que proveamos información adicional a cada pregunta. ¿De qué estoy hablando? I'm talking about this. Look, information question structure. Vamos a comenzar un poco con estructura, hablando de la estructura. Look at this. Question word. Cuando hablo de question word, me refiero a las WH questions que ya vamos a ver. Luego tenemos auxiliary verb. Cuando hablamos del auxiliary verb, no vayan a creer que estamos tratando con algún otro auxiliar diferente al que hemos venido practicando. No, es el mismo auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que hemos venido practicando? What is the auxiliary? Do or does. Exactly. Do or does. Okay. Subject. Everybody knows what is a subject, right? Todos sabemos cuál es el subject. Puede ser un pronoun, un subject pronoun, o puede ser un proper noun, un nombre propio. Then we got the main verb. Luego tenemos el verbo principal and then the complement. Okay. Example. Look. Where do you study English? Where do you study English? Si recordamos las yes no questions que veíamos la semana pasada y las que practicábamos todavía ayer, nada más estaban desde el auxiliar hacia adelante. Entonces, yo les puedo preguntar, do you study English? Ustedes me van a responder, yes, I do, o no, I don't, si es personal. Si es a modo de grupo, si yo les digo, do you study English? Ustedes me pueden responder, yes, we do, como grupo, o no, we don't, ¿ok? Porque ahí estamos hablando de grupo, pero acá ya incluimos las famosas WH words, ¿ok? Que esta es una de ellas. Where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Exacto. ¿Dónde? Entonces acá ya la respuesta no va a ser yes, I do, no, I don't, sino que ya nosotros tenemos que proveer información adicional en nuestra respuesta. ¿Ok? So, I can say, I study English. Y acá, como nos está preguntando, ¿dónde? Recordemos, location. In here, the question is about location. So, we have to write the name of a location. Entonces, acá básicamente lo que necesitamos es escribir una locación, un lugar. ¿Ok? Por eso tenemos in the school. I study English in the school. ¿Sí? Entonces, ya si ven, ahora ya el tipo de respuesta es un tanto diferente. Aquí sí ya es cuando nosotros necesitamos proveer información completa. Okay. So, where do you study English? I study English in the school. Recordemos que la respuesta tiene que ser una oración, ¿ok? Positiva. Generalmente son oraciones positivas, las respuestas, que se componen de subject, sujeto, verb, el verbo principal, and then the complement. Y luego el complemento. El complemento va a ser, básicamente, va a ser dependiendo de la pregunta. ¿Okay? Dependiendo de la pregunta, así va a ser el complemento que
coloquemos. En este caso, si ven, el complemento es in the school. Depende de la pregunta, porque en la pregunta está preguntando de dónde, ¿okay? Acerca de un lugar en específico. Good. ¿Alguna pregunta hasta acá? Any question? All right. Perfect. Let's move on. Y es una H. Introduction to WH questions. Okay. Ahora vamos a ver las WH questions o WH words, como generalmente se llaman, con las cuales vamos a estar trabajando estas video conferences. Nuestra estructura. The first one, what? Esta es la primera WH word que vamos a introducir. What? Creo que esta es la más común, la que casi todos conocemos. Okay, what? Que significa qué. Okay. And we got an example. Y acá tenemos un ejemplo. What do you do? Okay. What do you do? Remember, these type of things, okay? It's completely different to the previous structure that we were practicing. Then we got where, okay? Where significa donde, okay? That's the meaning. And we got an example. Carla, read the example, please. Where do you work? Okay, thank you. Where do you work? Okay, very good. Now we're gonna practice the WH word when. When. When es cuando hablamos de un tiempo en específico, cuando realizamos una actividad, okay, de un tiempo determinado. Okay, entonces acá significa cuándo. Okay. Nubia, read the question, please. Okay, thank you. When do you play the guitar? Okay. Like, ¿cuándo tocas la guitarra? Okay. Good. Then we got why. Esta es una de las que es un tanto más difícil de contestar. ¿Por qué? Porque acá sí tenemos que escribir mucha información adicional. Tenemos que escribir el porqué de las cosas, el por qué hacemos una determinada actividad. Ok, so this is kind of different, the answer. Ana María, read the question. Why yes, ¿verdad? Yes. Ando migraña. Okay. Why do you need help? Ah, okay. Why do you need help? Okay. Why do you need help? ¿Por qué necesitas ayuda? Why do you need help? Then we got the WH word, who, okay? With the one that we are gonna be working with, who, okay? Stephanie Rutia, read the question example. Who do you wear white? Repeat the question, please. Who do you work with? With. Mm-hmm. Ah, okay. Very good. Thank you. Who do you work with, right? Who do you work with means con quién trabajas. Who do you work with? Who significa quién. Okay. As far as the translation that we are doing, who means quién. All right. Then we got the word how. How. So, what does how means? How means como. Okay. That's the translation of this word. How. Como. Okay. En tono de pregunta, remember. Como.
And then we get the example. Okay. In the example in there is missing the question mark. Okay. Colóquenle el símbolo de interrogación al final. It was missing. Natalie, read it, please. How do they plan the marketing? Okay, how do they plan the marketing? ¿Cómo ellos planean el mercadeo, por así decirlo? Okay, that's el plan de mercadeo. Okay. How do they plan the marketing? So in this case, we're going to give the answer to those questions. Vamos a dar un ejemplo de modelo de respuesta a ese tipo de preguntas acá. He puesto nada más un modelo de pregunta para que logremos identificar cómo va estructurada cada una de las WH words. Recordemos, estas WH words siempre van al principio de cada pregunta. Nunca en medio, nunca al final. Okay. Siempre van al principio de cada pregunta. Ok. All right, perfect. Let's continue. Then we got the last one. Y acá tenemos la última. Con esta ya nos vamos familiarizando un poquito. La vez pasada estuvimos haciendo un par de preguntas utilizando what time. Recordemos que cuando usamos what time es para hablar de la hora. Ok. What time. Fátima, read the example. What time do you start working? Okay, very good. What time do you start working? ¿A qué horas comienzas a trabajar? What time do you start working? Okay, that's the question. Good. Now that we got the examples of this, let's go to the examples of practice. Vamos a ver un par de ejemplos ya con respuesta. Okay, para comprenderlo de mejor manera. Okay, we got in here, let's see, information question examples. All right, let's see. Carla, read the question, and Amilcar, read the answer. What do you do? I teach English every night. Okay, thank you. What do you do? ¿A qué te dedicas? Ah, I teach English every night. Cuando hacen este tipo de preguntas utilizando what do you do? Aquí podemos utilizar en la respuesta cualquier verbo dependiendo de la profesión que estemos ejerciendo, ¿ok? O de la acción que podamos estar ejerciendo. En este caso acá dice, I teach English every night. Okay. Enseño inglés todas las noches. Ahora bien, si yo les pregunto, si yo les hago la misma pregunta. Ok, my students, to my students, hey, what do you do every night? Para incluir un algo más específico, what do you do every night? Ustedes me pueden decir, we learn, ya no sería teach, sería learn. We learn English every night. Aprendemos inglés todas las noches o cada noche. You see? Ahí dependiendo de la acción que estemos haciendo o de lo que nos estén preguntando, así va a ser el verbo que vamos a utilizar. ¿Ok? Yo utilizo teach porque les estoy enseñando. Ustedes pueden utilizar learn porque están aprendiendo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Okay. Teacher, ¿cómo se escribe esa otra palabra que dijo de aprender? Ah, ok. Dime ese. Ahorita se la escribo. Where's the chat zone? Okay. Learn, like this. I already sent it to the chat. Ah, ok. All right, perfect. Eso sería aprender. Exactly. Es el verbo aprender. Okay, good. Next one. Jonathan, read the question, and Stephanie Adeline, the answer. Give me a second. Where do you work? I work in San Miguel, finance department, in Metro Centro, etc. Okay, very good.
Where do you work? ¿Dónde trabajas? Acá podemos ser bien específicos o bien generales. ¿Cómo así? Yo puedo decir, I work in San Miguel. Trabajo en San Miguel. Un departamento en zona general. ¿Ok? Nada más menciono un lugar de manera general. ¿Ok? Si yo digo, I work in finance department. Trabajo en el departamento de finanzas. You see? Ahí estoy siendo un tanto más específico. ¿Ok? O si digo, I work in Metro Centro. You see, that's even more specific. Ahí ya está ahí dando un lugar, un punto específico donde trabajo. ¿Ok? Entonces acá podemos responder o bien general o bien específico. I'm sorry. O podemos inclusive dar el nombre de la empresa que está, en la que laboramos. ¿Ok? Aquí depende de ustedes el tipo de respuesta que ustedes vayan a dar. ¿Ok? Example of it. Un ejemplo de ello. Let's see. Ana María, where do you work? Microphone, Ana María. I work in the San Salvador. I work. Eliminemos el de. In San Salvador. Ok, I work in San Salvador. Ella está siendo bien específica. I mean, general, ahora seamos un poco más específicas, Ana María. Where do you work? Casi no le escucho, permítame. Ok. Le comentaba que está siendo un poco general en ese aspecto. Ahora bien, seamos un poco más específicos. Le vuelvo a preguntar, where do you work? I work in Concentrix. Ah, you see? Ahí estamos siendo bien específicos. Ahí va a depender de la forma en la que nosotros queramos responder, ¿ok? A esa pregunta. Very good, Ana María. All right, next question and answer. Joanny, read the question. And Romeo is going to read the answer. When do you play the guitar? I play the guitar 3 times a week. Okay, thank you. When do you play the guitar? ¿Cuándo tocas la guitarra? Ah, podemos responder. I play the guitar 3 times a week. Toco la guitarra 3 veces a la semana. Okay, o podemos responder de esta manera. I play the guitar when I have time. Toco la guitarra cuando tengo tiempo. ¿Qué involucra acá? Aquí básicamente estamos hablando de un, how to say this, digamos, una situación, ¿ok? Aquí es cuando involucramos una situación. ¿Y cuál es la situación acá? Que hacemos esta actividad cuando tenemos tiempo, ¿ok? Entonces podemos responder de dos maneras a ese tipo de preguntas, ¿ok? Ya sea, ¿cuántas veces a la semana hacemos esa actividad? O cuando involucramos una situación. ¿En qué situaciones podemos desarrollar esa actividad? Ah, I play the guitar when I have time. Toco la guitarra cuando tengo tiempo. Entonces, esa es la situación ahí. Y cuando hay tiempo, se desarrolla esa actividad. Ok, good. Let's see. I will ask the need the help of Vidal. And then Rosa del Carmen will answer. Vidal, read the question and Rosa del Carmen will answer. Vidal? Do you need help? Okay. Why do you need help? Repeat. Why do you need help? Very good, Vidal. Rosa? I need help because I have a lot of work. Ah, okay, very good. I need help because I have a lot of work. Okay. In this case, look. Tenemos que prestar atención en este tipo de respuesta. Look. En este caso, tenemos la palabra because. Esa palabra es bien esencial en la respuesta cuando hacemos preguntas con why. ¿Ok? ¿Por qué?
Porque why, recordemos, significa por qué en modo pregunta. Because significa por qué en modo respuesta. ¿Ok? En modo respuesta. Por eso el because siempre va a ir en la respuesta de la pregunta cuando utilicemos why. I need help. Necesito ayuda. Ahí es una oración. ¿Ok? Luego because, y después del because va la explicación del por qué esa actividad. ¿Ok? Del por qué de esa actividad. So, I need help because I have a lot of work. Necesito ayuda porque tengo mucho trabajo. ¿Ok? I have a lot of work. Perfect. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Something that might not be clear for you? Okay, perfect. Let's continue that. All right, good. So this question goes to William, and then Ana Garcia is going to answer. What do you work with? Okay. Who do you work with? Okay, very good. Who do you work with? Okay, thank you, William. Ana Garcia, read the answer. Hello? Ana Garcia, are you there? I think she's not there. Okay, yeah, she's not there. All right. I'm with the teacher. Hola. Que llueve muy fuerte, quizás por eso. A lo mejor por eso ha de ser entonces. Yeah, she's having some issues. Okay, Ana, ¿me escucha? Oh, yeah. Sí, creo que está teniendo problemas de conectividad. Okay. All right. Amilcar, read the answer, please. Sí, creo que sí, Ana está teniendo muchos problemas. I work with my co-workers. Okay, good. I work with my co-workers. Okay. So, en este caso acá, who do you work with? Estamos preguntando con quién trabajas. Who do you work with? ¿Con quién trabajas? Okay. I work with my, y ahí mencionamos la persona con la que nosotros trabajamos. Okay. I work with my coworkers. Trabajo con mis compañeros de trabajo. Okay. O de oficina, as you wanna say, right? I work with my coworkers. Very good. Next question. Let's see, Nubia and Natalie, read the answer. Okay. How do they plan the marketing? Okay, how do they plan the marketing? ¿Cómo ellos planean el plan de mercadeo, por así decirlo, o el marketing? Natalie, read the answer. Hola. Read the answer to the question. They invest. No sé cómo se pronuncia esa palabra, teacher. Investigate. Investigate the customer's needs. Okay, very good. They investigate the customer's needs. Okay, ellos investigan las necesidades de los clientes o del cliente. Okay. ¿Recordamos los nombres posesivos, possessive nouns? Acá tenemos customers, apóstrofe S, needs. Este es el apóstrofe para representar un nombre posesivo, ¿ok? Possessive noun. Ok, so ellos investigan las necesidades del cliente. So that's the answer.
Good. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a cómo formular ese tipo de preguntas? Ah, by the way, marketing in there, colóquenle el símbolo de pregunta. All right. Okay, good. If we don't have any other question, no sé si están tomando nota de estas preguntas y respuestas. Yeah. Okay, let me know when you finish, please. Finish. Okay, all right. Finish. Teacher, yo quería hacerle una pregunta. Yeah, tell me. Decía que why significa por qué, ¿verdad? Mm-hmm. Who, quién, mm-hmm. y how. ¿Cómo? H-O, o sea, de las palabras que nos dio anteriormente. H-O-W. Ajá, significa cómo. ¿Cómo? Ah, ok. Ya, entonces. ¿Y what time lo ocupamos para la hora, dijo, verdad? Exactly. Okay. Así será mi duda, tío. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Ok, let's continue. Recordemos, este tipo de preguntas acá generalmente ahorita las tengo like using the only first person and plural. Aquí no estamos viendo terceras personas todavía, ¿ok? I have divided these para que podamos comprenderlo, he dividido, ¿ok? The topic. Ok, now we got another one. The one that is missing. What time do you start working? ¿A qué horas comienzas a trabajar? What time do you start working? Okay. So I start working at 4 p.m. I start working at 4 p.m. Okay. Comienzo a trabajar a las 4 p.m. You see? That case, this is the way how we answer to this question. Entonces acá sí, acá como no depende de la situación en la que estemos, no vamos a cambiar el verbo, ¿ok? En este caso start es el verbo en la pregunta, igual el verbo tiene que ser el mismo en la respuesta, ¿ok? La misma serie de verbos, start working. De hecho ahí tenemos dos verbos juntos. Recordemos que los verbos juntos no los podemos colocar ambos en forma base. Uno tiene que ir modificado. En este caso, working tiene que ir modificado. Ok, good. Let's continue. Vidal, help me reading, please. Yes. What time do you take a shower? Ok. What time do you take a shower? Joanny, read the answer. I take a shower at 6 a.m. Okay, very good. So I take a shower at 6 a.m. Okay. Recordemos que cuando ya usamos what time, antes de mencionar la hora, necesitamos colocar la preposición. Ok, give me a second. Put the microphone off. On. There is an interference. All right. Vidal, can you please turn on the microphone? Es el nombre. Okay, no. Could you please put your microphone off? All right, thank you. Yeah, es que creo que no me estaban escuchando las demás. Okay, now listen. Lo que les mencionaba, que toda vez que utilizamos la pregunta what con what time en la respuesta, cuando damos una hora en específico, no olvidemos, siempre vamos a colocar el at antes de mencionar la hora, ¿okay? At. All the time. So, the verb, recordemos, si el verbo, en este caso, si utilizamos take en la pregunta, tiene que ser take en la respuesta.
What time do you take a shower? Ah, I take a shower at 6 a.m. You see? We got at in there. Entonces ahí siempre vamos a llevar at. All right, let's continue. Okay, we gotta have a short activity. What is the activity that we're gonna have? Look, let's see if we're gonna get it. Okay, esta actividad la vamos a hacer en parejas, ok. Copien la indicación, porque luego voy a dejar de compartir y vamos a pasar a asistencia y luego nos vamos a ir ya a la actividad. Okay, copy that. By the way, let's see how many of you are. We are 16. Estamos bien, estamos en parejas ahorita. 16. Finish. Okay, very good. Okay, great. Perfecto, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Give me a second. Teacher, no lo he copiado todavía. Okay, let me know. Okay, cópialo entonces. Me lo hace saber cuando haya terminado. ¿Cuántas preguntas, teacher? In this case, it's going to be one question per WH word. Una pregunta por cada WH word, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como vamos a estar trabajando en parejas, en este caso, Jonathan, si a usted le toca trabajar, por así decirlo, con Ana María, usted va a hacer su repertorio de preguntas, Jonathan. Una con what, una con where, una con when, una con which, y así sucesivamente. Ana María va a ser la de ella, ¿ok? Utilizando diferentes verbos, obviamente, ¿verdad? All right. Y luego vamos a practicar las preguntas, el uno al otro. Usted le va a preguntar a ella y luego ella a usted. That's the way how we're going to be working. Mañana vamos a ver el uso de las terceras personas, ¿ok? No lo quise mixtar para que este tema quede bastante claro, ¿ok? Ahora solo estamos con el uso de primera persona y plurales. Recordemos, esos son los usos que vamos a tener ahora. Podemos hacer preguntas en primera persona o utilizando plurales, ¿ok? Nada de terceras personas. Mañana vamos a ver los usos de las terceras personas. Ok, perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar a asistencia. Ok, let's see. Para los que tienen la cámara apagada, please turn them on, enciéndenlas. Amilcar Gustavo. Ok, very good. Ana Claribel. Where is Ana? Ah, okay. Poco se le escucha, Ana. Okay. Ana María. Present. Creo que en este caso, Ana, creo que el problemita es más que todo con el audio, porque sí creo que el video, al menos la cámara, se le ve que está corrida. Creo que no es problema del internet, sino más que todo del audio, porque se le escucha como bien al fondo, la voz. No, por eso se sale, se me desconecta. Okay. Eso sí. Se sale. Ajá. Es más que todo, quizás, como no tengo internet, datos, estoy en... Ah, pues con razón. Que está lloviendo. Sí, con razón, él tiene señal inestable. Sí, es eso. Ah,
Pero ahorita se lo escucha mejor que con los audífonos. Ok, but anyways. Let's continue. Ya aparece. Ok. Sí, sí, sí. Ok, Carlos is not here, right? Stephanie Janet. Present. Ok, Fátima Alejandra. Presente. Ah, ok. Jonathan Alexander. Present. Ok, very good. José Ernesto. Hey, Ernesto. No here, right? Carla Benazir. Present. Ok. Natalie Vanessa. Presente. Ok, very good. Presente. All right, perfect. Thank you. Nubia Zulema. Present. All right, very good. Romeo Alexis. Present. Okay. Rosa del Carmen. Present. Okay. Roxana Yesenia. Hey, Roxana is not here, right? Okay. Stephanie Adeline. Present. Okay, thank you. Stephanie Lisette. Present. Okay, thank you. It is not here. Vidal Antonio. Present. Okay, Mr. William Alberto. Present. Okay, perfect. Joanny Noemi. Present. Okay, good. Bien, entonces nos vamos a ir a trabajar en grupos, I mean, in pairs, en parejas. Let me see how many you are. ¿Qué se me acaba de desconectar? Give me a second. We got... Okay. Perfecto, entonces creo que voy a hacerlo de uno de tres. Un segundo. ¿Qué es eso, amor? No se ande mojando. Una pererina. Okay, perfect. Let's start. Okay, go enter in there and we are going to start the practice. Okay, enter there. All right, Ana Garcia. Ahorita mismo la voy a... go to sala 3. Dele entrar ahí, Ana. Sala 3, sala 3, no voy a sala 3. Ana, si puede entrar a la sala, la voy a estar esperando. Dele ahí en entrar. Vaya, empezamos si quiere. Dijo que tres, ¿verdad? Hello. Hello. Nubia. Nubia, la mandé para acá porque Ana creo que tiene problemas y Carla estaría solita. Ok, creo que okay. William y el otro no van a tener ningún problema de conectividad. Entonces, para no dejar a Carla solita, las mandé para acá. Una pregunta por cada WH word.
Sería una de what, where, when, why, who, how y what time. Exactly. Ah, okay. Exactly. Okay. Una pregunta, Ana García, una pregunta utilizando what, una pregunta utilizando where, una pregunta utilizando when, una utilizando what time, okay, y una utilizando how. This is the way. Entonces vamos a elaborar una por cada una. Recordemos, ahorita solo estamos viendo primera persona y plurales, okay? That's the only type of questions that I will accept. Tomorrow we will practice third person. Okay, comencemos entonces a trabajar. Okay? Very good. I'm gonna check another sala. Mira, en la primera yo puse what do you like eat? To eat. Siempre se le podía cambiar el último, dijo. Ajá. Stephanie. Hola. En este caso sería what do you like to eat? To eat. Ah, okay. Yes. What do you like to eat? All right, recordemos, vamos a hacer, usted, Stephanie, va a hacer su lista de preguntas, una con cada una de las W words, y usted, Natalie, su propia lista de preguntas también, ¿ok? Solo en primera. ¿Respuestas también? No, solo la pregunta. Usted va a decirle las preguntas a Stephanie, y Stephanie se las va a contestar. La idea aquí es practicar. Pregunta, respuesta, ¿ok? Okay. Perfecto. Recordemos, solo estamos en primeras personas y plurales, ¿ok? Ok. All right. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ya. Hello, ¿cómo vamos ahí? Ahorita siendo la tercera. Ah, perfecto. Recordemos, una pregunta con cada una de las W's were. Una utilizando what, una utilizando where, una utilizando when, una utilizando why. Y luego practicamos esas preguntas, ¿ok? Sí. All right, perfecto entonces. ¿Qué ponerle aquí? No, a mí me falta aún todavía. Estoy con la tercera pregunta, pero todavía. Uh-huh. Vamos a ver cuál. Ajá, sí. Sí, tengo una ya, pero es muy común. Sí, me faltan dos, tres me faltan todavía. ¿When significa cuándo? Voy a poner when watch TV. ¿When do you watch TV? Sí, correcto. Pero que andaba buscando. Vaya, pero me faltan las otras. Why, who, and how. Why do you need help? Ah, yo le puse, why do you sad? What do you? ¿Cómo no? Why do you sad? No, eso le puse yo, why do you sad? Porque estás triste. No, en ese caso ahí no. Recordemos que ese sad es un adjetivo. Por lo tanto, cuando hablamos con adjetivos, utilizamos el verbo to be. Why are you sad? Sería ahí. Entonces, pero como ahorita no estamos viendo el verbo to be,
ahí en vez de sal tenemos que colocar un verbo. Un verbo y no un adjetivo. Okay. Ajá. Podría ser what do you study? What do you study? English? Ajá, ajá. Ahí sería el ejemplo. Exactly. Ajá. Okay. Or what do you? Why do you listen to the radio or radio? Radio. Uh-huh. Why do you listen to the radio? Very good. Okay. En la respuesta con why, no se vayan a complicar mucho. Pueden poner, por ejemplo, dependiendo del tipo de pregunta, pueden poner, vaya, si tiene, why do you listen to the radio? ¿Por qué escuchas la radio? I listen to the radio because I like it. Porque me gusta. Porque me gusta. Y para no, porque me relajan. Because relax. Because it relaxes me. O because it is relaxing. Porque es relajante. Like you see. Entonces, algo corto. No se van a complicar tanto con la respuesta. Uh-huh. Okay. Yes. Okay. Okay, yes. Perfect. How do they, solo they, o se puede ocupar otro pronombre? No, podemos utilizar you, okay, podemos utilizar we. Uh-huh. Okay. Yes. Okay, voy a ir a revisar otras salas, okay? Okay. Déjame ver. Listo, la he visto. Dios mío, en la última T-shirt. Ey, ¿qué pasó? Miren, estaban tan concentradas, nomás entro a la sala. Usted nos desconcentró, teacher. Pero ni siquiera venía hablando como las voy a desconcentrar. Pero ahí nos habló el cambio, ahí nos habló el chaval. Ok, ¿cómo vamos? ¿Terminaron las preguntas? Pero una mejor, teacher. Una consulta. Yeah, tell me. No sé si está bien así como le he puesto. Where do you take class de English? A ver, why? Why do you take class de English? ¿Por qué tomas clases de inglés? Ajá. No, sería. Sería, why do you take English classes. Ah. English classes. Al revés sería entonces. Exacto. Teacher, uh-huh. En esto tengo duda. Dame. Donde dice, who are you going to the movies with? Está bien. Repítalo otra vez que casi no lo escuché. Who are you going to the movies with? Yes, está correcta. Yes. Who are you going? Pero. Está correcta, uh-huh. Pero está, uh-huh, está en presente continuo, porque llevamos el verbo to be. Y como ahorita no estamos practicando, uh-huh, el verbo to be, la vamos, uh-huh, a cambiar un poco. Vaya, y le va a poner, who do you go to the movies, uh-huh, with? Tenía duda. Sí, es que la pregunta, la estructura estaba bien como la tenía, solo que es presente continuo. Uh-huh. Exacto, y ahorita estamos en presente simple. Who do you go to the movies with? Exacto. Uh-huh. Muy bien. Okay. Perfecto, entonces ya solo queda practicar entonces, ¿ok? Sí. Ok.
Les aconsejo, no escriban las respuestas a esas preguntas, solo practíquenlas así, ¿ok? Sí, porque si no, no vamos a terminar. Exactamente, exacto. Ok, good. Hello, are you there? Yeah, hola. Yo tenía unas preguntas. Ajá, hola. Dígame. Sí, porque lo veo ahí medio a oscuras. I don't know what you're doing. Sí. Vaya, please. Ah, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ajá, dígame, Romeo. En la primera. El día que yo estaba viendo con What Do You Do. En este caso, cuando me preguntan a qué me dedico, para responder que estudio en universidad. En ese caso, usted lo que puede decir es, I am a student. Soy solo estudiante. Estudiante. Ah. Yes. Teacher, pero le podemos cambiar. Claro que sí, ahí podemos cambiar el verbo y no hay ningún problema. Por ejemplo, si, ahí es esa que tiene usted, Rosa, está bien. What do you eat? Yo puedo decir, I eat pupusas, I eat empanadas, I eat, what? I don't know, pizza. Con respecto a la pregunta que tengo con White, que es What do you wake up early? Para la respuesta, no estoy muy segura. Yo le he puesto I wake up early because I need to go to work, pero no sé si está bien eso que le ponga I go to work. ¿Está correcto, sí? Because I need to go to work. Ay. Sí, está bien. Está bien. Ok, perfecto. Entonces, espero que ya tengan las preguntas y nada más les toque la práctica. Romeo, ¿cómo vamos con las preguntas? Nah, ahí vamos. Poco a poco. Espérame. Ah, pues. Wait. Ya, no se preocupe, Romeo. Solo formulemos las preguntas, ¿ok? Ah, para que se nos haga un tanto más fácil y puedan practicarlas, ¿ok? Ah, va. Usted le puede preguntar a ella y ella a usted. Ajá, dígame. ¿Serían solo 6 o 7? Incluyendo what time. Sí, podemos incluir what time también. Así lo practicamos de una vez. Okay. All right. Perfect. Bueno. Ok. Mi hija tiene alergia y estaba a estornudar y estornudar y estornudar. Sorry for her. Mire, teacher, estábamos haciendo algunos ejercicios. Ajá. No se me vayan a complicar, solo hagan las preguntas, así las pueden practicar sin respuesta, ¿ok? Para que podamos practicar más. Ajá, usted solo formule la pregunta
y se la hace a William y él le puede dar la respuesta, pero así sin estar escribiendo la respuesta para que podamos practicar de mejor manera. Ah, vale. Ajá, ¿en cuáles tenía duda? En la de who. Ok, léamela. No hay cómo formularla. No hay cómo formularla. Vaya, who, después de who, ¿qué va según la estructura? ¿Qué va? O sea, estaba tratando, pensaba poner who, digamos, who do they clean el verbo en forma base, recordemos. Ajá, clean. Who do they clean? Ajá. Cars. Who do they clean cars? Uh-huh. Y la última, una preposición. ¿Cuál es la preposición? Today. No, with. With, ah. Who do they clean cars with? ¿Con quién o con quiénes? Ah, es que ayer. Los carros. Ajá, exacto. Entonces ahí William le puede decir, they clean cars with their friends, con sus amigos, with their, whatever he wants to answer. Okay, what was the other question? ¿Cuál era la otra pregunta o duda que tenía? No, por ejemplo, cuando es what time good to sleep. Ah, recordemos, Ana María, tenemos que seguir la estructura que di al principio. Pues, siempre es do, después del what time es do y después puede ser you o cualquiera de los pronombres que vayamos a utilizar. Uh-huh. Okay, what time? Ajá. Do you or do we or do they? Do you sleep? Ajá. What time do you sleep? Okay, very good. Ahí ya tiene la pregunta completa. Vaya. Okay, perfecto. Y por ejemplo, espérame. Where do you eat? Inclusive ahí le puede agregar un complemento, Ana María. Where do you eat pizza? Where do you eat pupusas? Where do you eat chicken? Para ser un tanto más específica la pregunta. Y en la otra. When do you watch? Deber watch. Movie. Where did you watch movie? Huh? When did you watch movies? Okay, very good. Okay. All right, perfect. 9:40, volvemos a sala principal, okay? Let's practice. Okay. Okay. Perfect. Vaya, How do you like? Ni modo, suerte, compañero. Espérame. ¿Por qué están poniendo esas caritas? Como, ay, no. Porque ya nos es tapamos, que no terminamos, ya no hayamos que poner. Ay. Ve, le voy a decir las mías y usted me dice si estoy en lo correcto o está mal o qué. Solo he hecho 4. Ajá. Y Natalie también. Uh-huh. Vaya, en la primera usted ya me corrigió y me dijo que es what do you like to eat. Uh-huh. En la segunda es where do you visit in vacation? O sería on vacation. Where do you visit on vacation? Ajá. En este caso, creo que el verbo debería de cambiárselo, porque no tiene lógica que diga dónde vas a visitar, dónde visitas en vacaciones. Creo que ahí el verbo más apropiado sería go.
Where do you go on vacation? ¿Dónde vas en vacaciones? Entonces sería where do you go. En el otro, en when do you exercise on week? ¿O at week? ¿Quiere poner durante la semana o durante el fin de semana? Week en la semana. When do you exercise on week? Voy al revés. When do you exercise? No, on weekdays. Weekday. Mm-hmm. Weekday. Okay. Y la última. Why do you like a dog? Why do you like a dog? A dog. ¿Por qué te gusta una muñeca? No, dog. ¿Por qué te gustan los perros? Ah, perros en general o un perro en específico. En general. Ah, entonces ahí sería like this, look. A pet o a dog. Why do you like dogs? Like this, why do you like dogs? Why do you like dogs? Mm-hmm. Ah, entonces no es a dog, sino que dog. Sí, porque si dice a dog es un perro. ¿Por qué te gusta un perro? No tiene lógica, ¿verdad? Tiene que ser en general. Okay. Vaya, y con who y how no, todavía no. Ya ahí ya topé. Ok, por ejemplo, con who. Usted puede mencionar. Let's see. ¿Con quién ves televisión? Who do you watch TV with? A modo de ejemplo. ¿Con quién duermes? Who do you sleep with? I sleep with my kid. Duermo con mi hijo o mi hija. You see? Así, okay. A modo de ejemplo. Okay. All right, perfect. Ahora la Nati quiere preguntarle. Natalie. Vaya, en con what puse what time do you watch TV? Ajá. Pero ahí es what time, la estructura de what time, no what. Ah, sí, what time do you watch TV? Okay, perfect. Con where no formulé ninguna, teacher. Acordémonos, where significa dónde. ¿Dónde? Ajá. Por ejemplo, de ahí seco. Por ejemplo, where do you study? Where do you work? Where do you eat pizza? Where do you eat chicken? Where do you let's see. Where do you play soccer? You see, tenemos variedad de preguntas con where. Vaya. Con when, que significa cuando. Ajá. Puse, when do you visit a supermarket? Estaría bien. Sí, o con puede ser. We, ajá. Sí. Con we do you study English? Es we o why? Why, perdón. Yeah, why. Why, ajá. Why. Con how. How do you like nickname? ¿O cómo te gusta que te llame? How do you like to be called? ¿Cómo sería entonces? I'm gonna write it down in here. Teacher, ¿en who voy a preguntar? No, en how la cosa. En how old are you? Really? No, miren, no se la valgo, ¿saben por qué? Porque lleva el verbo to be. No lleva el auxiliar do. Porque yo ya no sé qué poner. Okay, stay there. No, but
Don't worry. La idea está buena. No, usted o puede preguntar, mire, es que hay preguntas bastante sencillas, solo hay que saberlas formular. Va, por ejemplo, how do you go to work? ¿Cómo se va a trabajar? Ah, usted puede decir, I go to work by car. Me voy a trabajar en carro. I go to work by bus. Me voy a trabajar en bus. You see? How do you go to work? Okay, esa voy a preguntar entonces, how do you go to work? Exactly. You see? Ah. Entonces, ¿cómo se pronunciaría esa palabra, teacher? Cold. 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 ¿Cómo? Cold. Cold. Yes. Ah, okay. Vale, y la otra que hice fue con what time. Uh-huh. Sería what time do you leave to work? ¿A qué hora sales de trabajar? O no sé. What time do you, ¿a qué hora sales de trabajar o a qué hora terminas uh-huh. de trabajar? Sí, está bien. That's correct. Está bien, ¿verdad? Yeah, podríamos poner también okay. What time do you finish working? Uh-huh. Finish working. Ok, y con who, ahí sí no encontré qué poner. ¿Cómo? Por ejemplo, puede poner who do you eat pupusas with? ¿Con quién comes pupusas? Who do you eat pupusas with. Pupusas. With. Pupusas. With. 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 W. Ah, okay. W I T H. Exactly. Ah, okay. With. Okay. All right, very good. Thank you, teacher. Okay, perfecto. Sí, ahí estamos. Muy bien. Bueno, creo que sí, ya la mayoría hemos terminado las preguntas, así que para salir a tiempo con la hora, vámonos a la sala principal ya. Ok. Bueno. Ok. Sí, nos quedamos a medias. ¿Cómo que nos quedamos a medias? Sí, porque yo ya le estaba preguntando a ella. Ah, my God, I'm sorry. I'm sorry. Yeah, but we have time. We have a lot of time. Hey, ¿qué pasa con los demás? Todos están así como que unos así medias. Ah, okay, ahora sí. We are back. No sé si es que era mi internet o todos se habían quedado así frizados, unos así, otros con sueño. Ok, yeah, but everybody's turning back. You see. All right. That's great. Ok, good. So, ¿cómo estuvo la práctica? It was good? Janet, tuvimos más de 20 minutos, Janet. Mentira. Yes, we did. Y okay. Pues no los quiero tener como ayer, que nos pasamos como 15 minutos de la clase. Okay. Ah, así es por eso, ok. Ah, you see? Ahora sí, ¿verdad? Ok, good. Let's continue with that activity. Good. Ya estuvieron practicando con su compañero o compañera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar de modo general. Ok, one question per people. Una pregunta cada uno, ¿ok? Ahí ustedes son libres de escoger qué pregunta van a utilizar de las que han hecho, ¿ok?
En este caso, ya no lo vamos a hacer con los compañeros que hemos estado trabajando. Carla, who do you work with? ¿Con quién trabajo, Carla? Con Nubia. Ok, perfect. Yes. Y con Ana García. Ah, perfecto. Hey, where is that? Ah, yeah, Ana. She's back. Ok, perfect. ¿Quién se me fue? Hay uno que se me fue. Anubia me la quitó a mí usted, teacher. Me la es que el detalle está en que, ¿dónde están? Es que Carla estaba solita, pensé que Ana tenía problemas de conectividad y no le iba a regresar la señal o algo así, entonces no podía dejar a Carla solita. Por eso dije, no, mandemos a Anubia para ahí. That's why. Ok. All right, but anyways. Bien, entonces, Carla, I want you to choose one question. Quiero que escoja una de sus preguntas y se la haga a Natalie Vanessa. Okay. Natalie va a contestar. Perfect. Natalie, what do you eat in the morning? What do you eat in the morning? Yes. I eat at 7:30. All right, Natalie. Uh-huh. Natalie, what do you eat? ¿Qué come? Ah, in the morning. ¿Qué come? Okay, I eat hotcakes. Hotcakes. And coffee. In the morning. Very good. Esa es la respuesta. Okay. Very good, Natalie. Okay. All right, perfect. Thank you, Carla. Now, Natalie, I want you to ask one question, the ones that you got to Fatima Alejandra. Okay. Fatima, what time do you watch TV? I watch TV at 7:30 p.m. Okay, very good. Very good. Thank you, Natalie. Now, Fatima, I want you to ask one question to... Veamos. Ah, la que se estaba quejando. Ah, bien sad. Janet. No. Y Ana María ya estaba también. Ay, no, yo no. Okay, Janet. Yo pregunto. No, usted va a contestar la pregunta que le va a hacer Fátima. What do you do in the week? On weekends. O on weekdays. Okay. It's on. Repeat, please. What do you do on week? Okay, very good. I go visit my family. And I practice exercise. No, okay, very good. Thank you, Fatima. I go to the office. No sé quién lo dijo, but that's true. Okay, all right, great. Now, Stephanie, Janet, I want you to ask one of your questions to Ana Maria. Okay, Ana Maria. What time did you take a coffee? What time do you take a coffee? I coffee in the 8:30. At 8:30 a.m. Ya decía yo, Ana María. Lo acabo de decir que at. Ya estaba ahí. Pero me acordé, teacher. Okay. I'll buy that one. Okay. Thank you, Janet. Now, Ana María, I want you to ask one of your questions to Jonathan. Jonathan. Okay. Yes. Jonathan, where do you eat pizza?
Yes, I eat pizza. Aquí ya no es yes, well, Jonathan. Aquí ya no es yes, Jonathan. Aquí tenemos que dar información específica. Repita la pregunta, Ana María. Where do you eat pizza? Where? ¿Qué where? Significa where? ¿Dónde? Exactly. Ajá. Where do you eat pizza? I eat pizza in the Metro Centro. In Metro Centro, ah, okay, very good. In Metro Centro, very good. Excelente, y tenemos ya un lugar. Okay, thank you, Ana María. Now, Jonathan, I want you to ask one question to Joanny. Okay, when do you start your new work? Okay, when do you start your new work? Very good. When? When do you start your new work? ¿Cuándo voy al trabajo? Joanny. When do you start your new work? ¿Cuándo comienza su nuevo trabajo? I went work. Listen to the question. Jonathan, repeat the question. When do you start your new work? El verbo es start, por lo tanto ese mismo verbo lo voy a utilizar en la respuesta, Joanny. I start work. I start my new work. I start my new work. Okay, or job in this case. Monday? Okay. All right. Very good. Thank you, Jonathan. Now, Joanny, I want you to ask one of your questions to Amilcar. Where did you take English class? Why me? Why do you take English classes? Very good. I say English class all day. Why, Amilcar? Why? Reason. I study English class because I need learn to speak other language. Okay, very good. Because I need to speak English. Very good. Thank you, Joanny. Now, Amilcar, I want you to ask one question, the ones that you got to Nubia. Nubia, when do you go to the gym? I go to the gym every day. Okay, all right, very good. Thank you, Amilcar. All right, Nubia, now I want you to ask one of your questions to Rosa del Carmen. Rosa. Ah, she's there. Okay. I thought you were like sleeping. Okay. Yeah, you look tired, Rosa. Okay, ask the question. Who is the manager of the company? Nubia, su pregunta está correcta. Solo que me está utilizando el verbo to be y no la forma del auxiliar que hemos venido practicando. Okay. Sí. Técnicamente la pregunta está bien, solo que esa estructura no la hemos estado practicando todavía. Ok, cambia la pregunta, por favor.
Okay. What time do you have a break from work? Okay, very good. Perdón, repítamela. When do you have a break from work? I have break in the morning. What time? I have break in 10 a.m. At 10 a.m. At 10 a.m. Ah, okay, okay. Sí. Miriana María, Miriana María, así como que, ay, yo sí me acordé, usted no. Okay, that's great. Good answer. Y a mí me estaba regañando también y no corregí. Era injusto que solo usted la regañara y a Rosa no. Okay. Ya ve cómo es su compañera. Mentira. Mire, ya ve, es que él es egoísta. No, para nada, bro. Okay. All right, thank you, Nubia. Now, Rosa del Carmen, I want you to ask one question to William. Why do you wake up early? Ah, okay. What do you repeat, please? Repeat the question. Why do you wake up early? Very good. Why do you wake up early? I wake up early because I go to the work. I go to work. Okay. Huh? I go to work. Very good. Thank you, Rosa. All right, William. Now I want you to ask one of your questions to Vidal. Hey, how about Romeo, Stephanie, and Anna? Turn on your cameras, please. Enciendan sus cámaras. Ah, you see. Now it's better. Okay, excellent. Good. So, William, ask the question to Vidal. Okay. Why? Okay, Vidal, usted va a responder la pregunta que le va a hacer William. Okay. All right. How do we build this book? Repeat the question. How do we build this boat? Ah, okay. Bote. Okay. Bote. Yes, boat. How do we build this boat? Okay, how do we build this boat? Okay. I have. En este caso, lo primero que tenemos que identificar, Vidal, es cuál es el pronombre que él utiliza como subject en la pregunta. Dice, how do we build this boat? Entonces el pronombre es we. Entonces, con ese pronombre vamos a iniciar nuestra respuesta. Es we have. Ok. Podemos decir, we build this boat. No le entiendo la pregunta. Ok. Se la acabo de mandar ahí al chat. Esa es la pregunta. How do we build this boat? ¿Cómo construimos este bote? Okay.
How do we build this boat? ¿Cómo construimos este bote? Uh-huh. Sería how. How parts the table. Ok, le voy a ayudar acá en esta porque sí, para creo que sí, está un tanto difícil para usted. Vaya, léame eso que le acabo de poner. Vamos. We build the boat, this boat by hand and wood. By hand and wood. Ok, construimos este bote con nuestras manos y madera. Ok. Ok. All right, very good. We build this boat by hand and wood. Yes. Ok, very good. Ok, good question, okay. By the way, William. Solo que estaba así complicadito. but that was great. That was a good question, William. Thank you. Now, Vidal, I want you to ask one of your questions to... My question how to Romeo. To Romeo. Okay. How do you cook the chicken? Okay. How do you cook a chicken? Okay. Good question, Vidal. Okay, Romeo. ¿Sabe cocinar, Romeo? Porque le están preguntando cómo cocinar un pollo. How do you cook a chicken? I have ¿qué ver sería? No, sí, como frito. I cook, yo cocino chicken, para decirlo frito, pollo frito. Okay. All right, listen. Diga eso, le voy a salir un poco más fácil, Romero. I would. Bueno, espera. Que me, se me fue. Okay, go to the messages and read. I boil the water and put the chicken in the oven. Easy. Bueno, espera, que se me trabó la pantalla. Okay. I don't know what I read in there. Si me preguntan, yo ya vi unas caritas ahí de mis alumnas, mis queridas alumnas, así como que, ¿qué quiso decir? Ni yo sé qué quise decir, pero esa es una respuesta, ¿ok? According to me. I boil the water, put the chicken in the oven. Okay, very good, all right. Okay, great, Romeo, very good. All right, now. Cuesta cocinar pollo, ya vi. Yeah. Bastante, bastante. You see, mi esposa es chef y no puedo cocinar, you see. Y eso que me está enseñando. All right, but anyway. No, siempre a nosotros nos cuesta, ¿no? Exactly. Okay, thank you, Vidal, for your question. Lo puso a pensar a Romeo. Okay, bueno, a todos. And Romeo, I want you to ask your question to Ana García. I think Ana has not participated. What do you eat mayfall? No sé si estaba bien estructurado. Repeat the question. Why do you eat mayfall? Ah, why do you eat my food? Sí, correcto. ¿Por qué se come mi comida? Okay. Qué preguntas más interesantes. Okay, good, Romeo. Ana García, why do you eat the food, Ana? I eat. Ajá. I eat. En ese caso, ya ahí no diría my food, sino your food. ¿Dónde está Ana?
¿verdad? Ajá. I eat. Ajá. No sé si está bien. I eat your food. I eat why. Ana. Ana. Hambre, no sé cómo se dice. Ah, I am hungry. ¿Oh? I am hungry. Vaya a hacer los mensajes, Ana. Pues. And read. Ana. Ana, are you there? Okay, Ana. El micrófono, Ana, micrófono. Vaya a hacer los mensajes en el chat. Ahí le acabo de mandar la respuesta. Una posible respuesta. I eat your food because I am hungry. Me como tu comida porque tengo hambre. Easy, right? Yeah, that's the answer. Okay, Riff. ¿Ya la vio, Ana? Oh, sí me salió. ¿Ana? No sé si me está fallando, pero no he recibido nada. Ah, hoy sí. Ok, Riff. Ahorita sí. ¿Ya? Yeah. Because? Because I am hungry. Ah, okay. Very good. Bien. Finalicemos este ciclo. Finalicemos este ciclo entonces, Ana, con su pregunta a Carla. Ya, con Carla iniciamos. Así que con ella vamos a terminar. A ella no le hemos preguntado. Quiero ver una de las que hizo Ana. When do you play soccer? Okay. When do you play soccer, Carla? I play soccer when I have time. Okay, very good. I play soccer when I have time. Excellent. And we have finished these rounds of questions. Básicamente, de esto va a tratar esta semana, ¿ok? Vamos a hacer bastante práctica utilizando este tipo de preguntas informativas. Necesitamos ya ir familiarizándonos con el tipo de respuesta que vamos a ir dando en cada una de ellas, ¿ok? Entonces, espero que poco a poco nos vayamos familiarizando con ese tipo de estructuras. Lo que les aconsejo, a modo de consejo les digo, es que nos aprendamos las WH words, al menos qué significa cada una, qué significa when, qué significa why, sabiendo que con why en la respuesta vamos a utilizar el because, siempre, todo el tiempo, el who with, qué significa where, para que así cuando ya vengamos acá y a modo de práctica, ya sepamos que si nos preguntan con where, ya sabemos qué significa dónde, vamos a dar una locación, ¿ok? Mañana vamos a ver los usos de las terceras personas con este tipo de preguntas. E igual, vamos a hacer una serie de prácticas como las que hemos estado haciendo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Ok, perfect. Voy a pasar a asistencia entonces. We're going to finish with this. Amílcar Gustavo. Ok. Ana Claribel. Ok. Ana Claribel. Present. Ah, ok. Very good. Ana María. Present. Perfect. Carlos is not here. Stephanie Janet. Present.
Okay, thank you. Fatima Alejandra. Present. Perfect. Jonathan Alexander. Present. Okay, Jose Ernesto. He didn't show up. Carla Benazir. Present. Okay, very good. Natalie Vanessa. Present. Okay. Natalie, con usted estuve el feedback ayer, sí, ¿verdad? Ayer, así es. Okay, great. Perfecto. Nubia Zulema. Present. All right. Nubia, ahora le toca a usted, ¿ok? Se me queda después de clase. Ok. La vamos a regañar por algo. Romeo Alexis. Present. Ok, perfect. Rosa del Carmen. Present. All right, very good. Let's see, Roxana Yesenia, didn't show up today. Stephanie Adeline. Stephanie Adeline, where are you? Hey, se me fue. All right. Stephanie Lisette. Present. Okay, very good. Teresa is not here. Vidal Antonio. Present. Okay, perfect. William Alberto. Okay, I think he's not there. Yeah, he left. And the last one, Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta que añadir, recordemos, ya iniciamos una tercera semana. Igual vayamos al día con lo de las tareas para que no nos acumulemos al final, ¿ok? Para el próximo lunes y así ya estar libre de cada una de las tareas que tenemos pendientes. And see you tomorrow. Y nos vemos mañana entonces, ¿ok? Have a wonderful night, people. Bye-bye. Good night. Bye. Good night, everybody. Good night. All right, let's see, let's wait. Very good. Good. 10:13, Nubia. Vamos a tener 10 minutos, ok, de feedback, los cuales nos sirven para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase. Así que okay, cualquier puntito ahí que estemos ahí, que todavía no comprendamos del todo, ya sea de esta clase o de clases anteriores, this is the time. Esta es la hora. No, pues la verdad que no, solo que me quedó la duda de eso, de la pregunta que estaba haciendo. ¿Cuál pregunta? Yo la había hecho, creo que me dijo usted que no estábamos empleando eso de el verbo to be, creo que era. Sí, es que como ahí la pregunta estaba, la estructura estaba con el verbo to be. Si veía ahí, habíamos cambiado el verbo to be. Habíamos puesto el verbo to be y habíamos eliminado el auxiliar do. No sé si la eliminó o todavía la tiene. La taché, fíjese. La taché. Todavía no recuerda exactamente qué era. O cómo era. Espérame. Porque sí, la estructura estaba bien, la pregunta estaba bien, solo que no era la estructura que estábamos practicando. Por eso le dije que era de who is the manager. Que era who, pero ¿y cómo habría sido entonces? Ok, se la voy a poner así bien sencillo, mire. Who is the manager of the company? Cuando hablamos de este tipo de preguntas, como de quién es el gerente de tal, quién es, desde ahí ya sabemos que no podemos utilizar do, no podemos utilizar does, sino que es una forma del verbo to be, porque aquí estamos preguntando por el nombre, básicamente por el nombre, no con quién se hace una actividad,
sino por el nombre, ya sea de una, de un jefe o de una persona con la cual trabajamos, pero no estamos haciendo preguntas sobre qué actividad hacemos con esa persona, sino que preguntamos el nombre. Por eso es que empleamos el verbo to be y no el auxiliar do en este caso. Ah, okay. Por eso es. Como ya... Ajá. Era lo que usted me decía, que sí estaba bien formulada, pero no para este tipo de preguntas que estábamos haciendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque acá preguntamos o pedimos el nombre de una persona. Entonces, por lo tanto, no podemos utilizar do, sino que tiene que ser una forma del verbo to be. Ah, ok. Ajá, por eso es. Ah, okay. No, pero de ahí, bueno, hasta ahorita he logrado así como que refrescar parte de las cosas que sí ya había visto. Y... Ah, that's great. Eso es bueno. Me alegra escuchar eso. Con respecto a las demás estructuras, estamos bien hasta ahora. No sé, con el uso de why, ¿cómo andamos? No, bien. Pero verdad que eso tenía ahorita con la niña que me puso a trabajar, que ella se enfocaba a hacer el mismo tipo de preguntas de los ejemplos que nos había dado. Pero yo le decía a ella, yo entiendo que estas preguntas son preguntas abiertas, o sea, se puede preguntar. Sí, podemos cambiar el verbo. Es que a veces lo que pasa es que no quieren cambiar el verbo. Pero es que en este caso podemos cambiar la serie de verbos. Aquí lo único que en este tipo de preguntas no podemos poner es adjetivos. Porque ya los adjetivos, le explicaba a su compañero Jonathan que los adjetivos acá no se pueden colocar. Porque cuando colocamos un adjetivo, entonces... El mismo adjetivo nos hace que cambiemos de estructura y utilicemos el verbo to be. Porque, por ejemplo, él creo que me había escrito una pregunta que decía, why are you sad? ¿Por qué está triste? Why are you sad? Sad es el adjetivo. Entonces, por lo tanto, el are ya es forma del verbo to be. Entonces, ese tipo de estructuras así no se pueden colocar con do, con el auxiliar do. Entonces, ahí obligatoriamente necesitamos un verbo, ¿verdad? Por ejemplo, les mencionaba que si utilizábamos what, ahí tenemos una gran variedad de preguntas utilizando esa estructura de what. Por ejemplo, what do you eat? What do you study? What do you clean? What do you send? Ahí depende del verbo que utilicemos, así va a ser el tipo de respuesta que vamos a dar también. Al igual que... Ajá, y creo que también el chiste es para uno realmente tener bien claro es tener la estructura de cómo se forma cada una de las preguntas, ¿verdad? Exactamente, porque ahí lo único que nos va a regir, nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer en cuanto al modelo de pregunta es la estructura que vimos al principio, la que les di al principio. Ahí va, esa es la que nos va diciendo qué es lo que vamos a poner después de cada palabra. ¿Sí? Ok, mire, pero estábamos viendo también que ellas quisieron emplear un tipo de pregunta como por decir algo, ¿por qué no estabas en la reunión? Algo así, pero al hacer uso el traductor emplea ya de una sola vez la forma contractada del didn't. Ajá, pero igual, fíjese, si usted dice, ¿por qué no estabas en la reunión? Es una forma pasada, no presente. Y además, no se utiliza el verbo auxiliar do, sino que es una forma del verbo to be, ser o estar. Estar, presente, estaba, pasado. You see? Entonces todavía ahí no se puede utilizar en esas formas. Es que desde que dice... Sí, es que desde que dice soy o eres o estás o estabas, ahí, esas son formas del verbo to be. Entonces, lo que, digamos, una de las técnicas para poder identificar este tipo de situaciones así es que es la posición del verbo. Si aparte del verbo que ya tengo, necesito uno adicional o no tengo uno adicional, entonces me está diciendo la estructura que es una forma del verbo to be la que estoy empleando. Por ejemplo, si yo digo, why are you
in the meeting? ¿Por qué estás en la reunión? Why are you in the meeting? Si ve, no hay ningún verbo ahí, más que el verbo to be en su forma are. Porque meeting es reunión. Si ve, no hay ningún otro verbo. Okay. Entonces, es diferente si yo digo, why do you meet with your boss? ¿Por qué te reúnes con tu jefe? Why do you meet with your boss? Ahí sí. Si ve, ya no llevamos ninguna forma del verbo to be y llevamos el verbo meet, que es de reunirse. Ok, entonces, esa es como una de las claves para poder identificar esa estructura. ¿Qué es lo único que nos toca acá? Practicarla un poco, eso es lo único. Mañana practicar, creo que... Ajá. Yo creo que es practicar y el hecho de saber educar el oído sobre qué es lo que se pregunta para así saber uno también qué contestar, ¿verdad? Exactamente, porque en la mayoría de respuestas igual vamos a necesitar el mismo verbo, la misma, casi la misma, digamos, serie de palabras de la pregunta vamos a necesitar en la respuesta, ¿ok? Y casi viene siendo lo mismo, porque, va, por ejemplo, si usted dice, why do you wake up early? ¿Por qué te levantas temprano? Why do you wake up early? Usted puede decir en la respuesta, I wake up early. Si ve que todo es de la pregunta. I wake up early. Y luego, because. Y después usted puede mencionar la razón por la que se levanta temprano. Because I go to work. Because I like to wake up early, porque me gusta levantarme temprano, you see? Ahí depende, hay una gran infinidad de respuestas que podemos dar, de excusas, por así decirlo, o que podemos dar a eso. Lo que sí, que con why hay que, digamos, para comenzar, así como ahorita vamos comenzando, no hay que dar respuestas un tanto complejas o complicadas, sino que algo corto. Algo corto. Sí, por lo menos para uno familiarizarse y saber. Exacto, para irse familiarizando y así poco a poco, pues, incrementar la dificultad de cada una de las preguntas. Ajá. Va, porque, por ejemplo, va, las preguntas que hicieron, algunas de ellas son buenas, pero el nivel de respuesta se necesita un nivel un tanto alto. ¿Va? Por ejemplo, hubo uno que preguntó, how do you cook a chicken? Ese es un proceso. Okay. Ahí básicamente le está preguntando cómo cocinar un pollo. Yes. Tienen que ser un tanto preguntas un tanto sencillas. Entonces, por eso es que les estuve ayudando ahí a algunos ahí, porque sí, el tipo de respuesta sí es un tanto... Es un tanto complejo. Ajá, complejo. Entonces, sí, pero poco a poco sí vamos a ir. Esta semana, pues vamos a estar hablando de ese tipo de preguntas y poco a poco nos vamos a ir familiarizando cada vez más. Vaya. Ya, no sé si tiene alguna. Ajá, sí, no sé si tiene alguna pregunta adicional. No, no, no. No, al contrario. Aunque le iba a decir de que para haber iniciado uno desde el módulo uno, es bien avanzado el programa que ustedes tienen, ¿verdad? Sí, que yo por lo general, ajá, cuando yo había empezado a estudiar, empezaban con cuestiones bien sencillas, como los niños, los colores, sí, sí. Objetos, por ejemplo, todo relacionado con lo de la sala, y enseñaban a uno que un sofá, espejo, todo eso, ¿no? Sí. Ahora es más práctico y de una sola lo van llevando uno. Sí, exactamente, y es un poquito más avanzado, pero acá uno poco a poco pues va adecuando, digamos, de acuerdo al ritmo de los estudiantes, se van adecuando las preguntas y la práctica también, para que al estudiante así no se va a sentir como que muy presionado y diga, no, aquí no funciona, mejor me retiro. No, pero está bonito. Bien despacio. Ajá, sí. No, pero está bonito porque es bien práctico y bien avanzado. Sí. Bien bonito. Así vamos, y va a ver que en un par de módulos más adelante vamos a estar hablando más inglés. Cada vez vamos incrementando. Yes. La idea es estar constantes. Sí. Así es. No, la verdad que sí, es un gran esfuerzo para usted,
el grupo en sí, ¿no? Porque sí, porque llegando cansados del trabajo y todo, y pues estar 2 horas adicionales, sí, créame que es un esfuerzo grande, tanto de su parte, igual de todos ustedes, y pues que no tienen interés que tienen por el querer aprender, y eso es bueno. Ah, sí. Eso es bueno. Sí, la verdad que sí. Este es mi tercer intento, espero de ¿really? Seguir avanzando. No, esperemos que sí, espero que sí, espero verla en módulos a futuro, en otros okay. módulos un tanto más avanzados, ¿ok? No, así va a ser. Ay, pues, perfecto, Nubia, entonces fue un placer y nos gracias, vemos igual. En entonces, ¿ok? Ok, feliz All noche. Right. Igualmente, ok, bye bye. Adiós. Bye.